Lima de encanto y primor, balcón florido asomado al mar. Es parte de la letra de esta polca de título Lima, como nuestra ciudad capital, escrita por Enrique Portugal y musicalizada por Jorge Wirse. El día de hoy, lunes 18 de enero, estamos ya en el día central del aniversario de nuestra ciudad capital, ciudad de los reyes, la tres veces coronada. Y vamos a hablar el día de hoy de uno de los barrios más importantes que tiene en nuestra ciudad referente a la música criolla. Estamos hablando nada más y nada menos que los Barrios Altos, cuna de maestros. Vamos a escuchar a Alberto Chiquito Rodríguez y José José Pinchoso, que nos va a contar experiencias acerca de su vida musical, las anécdotas, lugares en los que ellos frecuentaron y que por el paso del tiempo algunos de ellos ya no existen. Pero nos quedan la memoria y los registros de que se armaron jaranas interminables de día y de noche. En este homenaje, Criollos del Perú les entrega Barrios Altos para todos ustedes en los 486 años de fundación virreinal de nuestra ciudad de Lima. Amigos, iniciando el recorrido musical, histórico también, que les estamos entregando el día de hoy con motivo del aniversario de nuestra ciudad capital, nos encontramos en Barrios Altos, definitivamente uno de los sitios que no podía pasar desapercibido en este homenaje. Precisamente estamos en la casa de un cantor, gran amigo de nuestra asociación, José Cosío Angulo, con quien vamos a conversar un poquito acerca de su vivencia aquí en el barrio y también de su vida musical. ¿Qué tal, José? Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Aquí viniendo de visita, aprovechando la fecha, pues, estamos para el aniversario de Lima, recopilando un poquito de algunos de los barrios criollos. Uh-huh. Y queríamos comenzar contigo hablando acerca de tu experiencia musical con Barrios Altos, en primer lugar, porque sabemos que has estado en varios sitios. Mira, yo como te digo, yo comencé a la edad de 14, 15 años, por ejemplo. Hace poquito nomás. Sí. Yo he vivido aquí abajo en el 1392, y vivía pues al frente el interior 5, y al frente de mi casa vivía Roberto Silva Nachú. En el segundo piso, es decir, ahí una escalera que se veía para el segundo piso, estaba mi tío Pomar, ¿no? De familia con los Pomar, ¿no? Guitarrista, ¿no? Segunda guitarra muy buena. Y hacían unas jaranas totalmente menos ahí en el callejón, porque era un callejón, es un callejón, ¿no? Venía la limeñita, gente de peso, venían los violines de Lima, la señora Lucha Reyes, ¿no? El tío Pomadita Lanzón, y mi tío Jorge Cosío, que vivía en el número 10. Y ahí me jaraneaba, y ahí me ponía a ver paradito, chivolo ahí, tipo mi tío Pepe Villalobos, pues, sí mismo. Y Roberto me decía que pasara a su casa, pero ¿qué pasa? Pasa y me enseñó a tocar cajón, se toca así, y esto que lo otro, y me nació eso. Aparte de por mis venas todas corren música criolla, la familia Cosío, indispensable de nuestra música criolla, desde Pisco, Bartola, que es la sobrina y toda esa gente, ¿no? Ahí comencé, muy chiquito. Entonces podríamos decir que tus inicios musicales primero fue con el cajón, la percusión. Y viendo todas las figuras que venían acá. Por ahí, claro, cuando ya tenía 16, 17 años, ya paraba en la otra cuadra, cuadra 14, yo vivía en la 13, la cuadra 14. Y ahí me nació más, porque ahí paraba en Gerardo Garcés, una institución donde muchos maestros del arte iban, frecuentaban esa época, ¿no? Ya me sé Chiquiti Borda, Pepe Villaló, el maestro Urina, el Sinistro, el tío Chavo Velázquez, el Samuel Altuna, el Rima, venían hasta acá. Y Máximo también a veces llegaba, pero no lo veía yo. Y mucha gente, ¿no? Mucha gente de la música criolla que hacían, tocaban unos valses, pero maravillosamente. Costanza y todos esos temas inolvidables. Y de ahí fue mi salto con el maestro Jorge Velázquez,
mi padrino musical, ¿no? Que me lleva a Sachún trabajando. Ahí trabajé como 3 años. Ahí nos fuimos a trabajar a la conducta, a Frank, el maestro Palomino, el maestro Aliada, trabajábamos viernes y sábados en la conducta, haciendo una música extraordinaria, que lo voy a rechazar completamente, ¿no? Uh-huh, claro. Hablando un poquito acerca de lo que nos has comentado del Garcés, ¿cómo fueron tu puerta de entrada, tu carta de entrada? Porque en alguna ocasión que hemos conversado, nos has dicho que era un poco difícil todavía en esa época, ¿no? Sí. Había como mucha restricción. Claro, bastante restricción, sobre todo para los jóvenes. Mira, ahí, como era un club social, hay muchas personas, muchos tíos que ya no existen, ya no viven, ¿no? Todo el montón, que ya han muerto. Pero el maestro José Sotomayor Castillo me veía parado ahí siempre en la puerta del Garcés, y la gente se jaraneaba, ¿no? Jaraneaban ahí los viernes, más viernes, ¿no? Y los domingos, ¿no? Pero los viernes llegaban igual, la esencia del turismo, ¿no? Infinidad de, se me falta palabras para hablar tantos músicos que llegaban, ¿no? Se contaba ahí, ¿no? A Gerardo Garcés, ¿no? El tío Víctor Arce, ¿no? Fatiga. Y muchos músicos y cantantes. Y me paraba ahí y me hicieron entrar un día. ¡Ponga, sobrino! Me dijeron, venga, la. Me han dicho que usted canta, hombre. Y póngase a cantar. Estaba Colorado Cruzado era el presidente. Y me puse a cantar, bueno. Amigo joven, ¿no? Inclusive antes de eso, ya yo había parado en el club y hay una serenata, ¿no? El tío Polo dice, soy no para hacer una serenata, mi comadre, linda, santo, hombre. Estábamos esperando al tío Arce que viniera para que le diera la serenata. Estaba el loco Raúl, ¿no? Que tocaba su guitarra, está en Estados Unidos el tío. Y yo iba como un cajonero, ¿no? No llegaba, eran cuarto para las 12 y no llegábamos. No llegaba el cantante. Y yo le digo, tío, fuimos hoy, cantando, no. Ven que usted la vaya a salir ensartando. Vamos a dar una serenata, sobrino. No. Y ahí, pues, tanto y tanto, me hicieron cantar porque ya faltaban 2 minutos para las 12. Y comencé a cantar, pues, eso fue mi trampolín, como digamos. Sí, la gente me quedó contenta a verme escuchar cantar, ¿no? El chozo cantó, el chozo. O sea, para mí fue una alegría cantar. ¿De dónde sale el apelativo chozo? Eso me lo puso un vago. Un vago. Bien puesto, esto. Sí, me lo puso por carachoso. Por no decirme carachoso, me puso chozo. Y llegó a ser chozo en el extranjero, me conoce como chozo. Sí, pues. Hasta en la peña me dicen. Claro. Trabaja con mi tío Pepe Villalobos, ¿no? Claro. O sea, a veces más en el ambiente creo yo que se conoce a la chapa por el apelativo, el chaplín que le ponen. Sí. Aparte del Garcés, habían diversos centros musicales aquí, sí, en Barrizal. Aparte de ellos, el Garcés ya comencé. ¿Cuáles otros frecuentaban? Ya comencé a frecuentar el centro musical Barrizal. Me dieron la entrada. Está Mito Chacal, estuvo tío Vicente Larrañaga, ¿no? Tanto cantante tenían ahí. Estaba el grupo Los Cholos, también lo conocí. Y ahí conocerlo. Chino, el cantante que ya se volvieron bastantes ahí del club, bastante, que no soy contado, yo lo he visto, y ahí ya me iba al Bartola Sancho Dávila, al Rima, a Saicoper, ¿no? Los viernes ya salía el negro a ver, ahí me hicieron, por primera vez me vieron cantar en el Bartola Sancho Dávila. Que fuimos con unos amigos del trabajo y le dijeron al presidente en ese momento, le dijeron, maestro, que canta, mi amigo. Y ahorita le decía, ¿no?
porque era así, antiguamente era así, no es que ahora viene un muchacho, ingresa y está cantando y se le da la pauta, ¿no? Pero no, antes no, antes era bien difícil, hermano, antes, bien difícil, a la junta te dejaban tomar, a la junta te dejaban tomar y tenías que saludar a todo el mundo. Y llegué y mis amigos estaban que mandaban que cerveza. Le decía a cada rato, yo le dije en un momento, le dije, compadre, no le digas nada porque yo no voy a cantar. Y se me acerca el señor, se acerca y me dice, oiga, bueno, ¿usted sabe cantar? Sí, hay que escucharlo. Ah, sobrino, no, usted tiene cuánta gente acá y va a ser ridículo, no cante, le dijo sobrino. Pero a mí mis manos eran para hablar, es increíble, ¿no? No sabe cantar, ¿no? Y le canto vida, pues. Y le digo a los músicos, me pongo un fa sostenido menor. No te lo cantaba en esa noche. Y comencé de primo. ¿Y cómo se llama usted, sobrino? Ay, yo me llamo José. Pues, comenzar de ahí, pues, sobrino. Me dice, usted lo va a resaltar. Me está diciendo cositas que yo no sé. No, pero es que yo no puedo decir así. Soy José Cosillo y quiero cantar, ¿no? Además, ¿usted me iba a dejar cantar? No, pero no, sonido, usted está muy bien. Y me mandaron una caja de cerveza. Qué cólera. Y de ahí había, en el Rima había muchos centros musicales. Padre Bartolo Nacho Dávila, el Inca. También el Inca, de verdad, los miércoles. Mira esa gente, estaban los miércoles. Ahí se iba a la tía Pilar acá, a León Puno. Y ahí ya terminamos el domingo, pues lo vamos a hacer. Para terminar la semana, ¿no? He conocido muchos centros musicales. Gracias. Seguro que sí, seguro. Buenos amigos con la música. Sobre todo la. Y también hay que ser educado. Esa es la importancia. Ah, porque vas a estar cantando, no, vas a estar malcriado y todo. Vas a ganar mal los amigos. Es más, no te van a dejar entrar. Como dices, ¿no? Hay muchas personas en los centros musicales que muy rígidas, estrictas, ¿no? Sobre el ingreso. Y qué más, pues en esa época todos eran muy respetuosos de las formas. Sí, ¿para qué? Todos eran muy respetuosos, hasta el menor que entraba ahí, te enseñaban a hacer explicar la música, te enseñaban los valores también. Porque había esos tíos que estaban bastante. Bueno, vino, por ejemplo, Salomón Alarco, el maestro Salomón Alarco, me escuchó cantar y me dijo, Salomón, usted canta muy bien, pero nunca se sobra, nunca se sobra. Te va a hacer para adelante. Pero tampoco no parte para cuevas. Pero usted va a seguir, pero siempre con la educación por delante. Claro, siempre, bien. Hablando un poco de tu experiencia en el Garcés. Siempre es bueno recordar un poquito los lugares donde están de manera específica, porque muchos de estos se han perdido en el tiempo y no podemos encontrarlos, no hay registros, ¿no? Tú que has estado ahí, has aprendido, has bebido de la fuente, del periodismo, del ANSES, ¿dónde queda exactamente el local? Actualmente existe el club, está en la cuadra 14, estamos acá en la cuadra 13. La próxima cuadra, ahí está el Gerardo Garcés. 14 de Ancas. 14 de Ancas, sí. Ahí está el emblema, Club Deportivo Gerardo Garcés. Era un club deportivo, ¿no? Mira, de la Peña. Era un club deportivo. Claro. Antes, pues, era, digamos, parte de. Corría la par, ¿no? Claro, de, como que de una moda, ¿no? Hacer, cada sector tenía un equipo de fútbol y después se hacía pues, ¿no? la música, la parte social. Sí, pues mucha gente ligada a la parte musical estaba ligada también al deporte. El presidente era Colorado Cruzado. Colorado Cruzado. Bacán, bacán. ¿Cuál fue el primer tema de José Cosío? ¿De acuerdo? ¿Con qué tema saliste? Arranqué con Vida. Vida. De Pablo Casas. Pablo Casas. Se me metió en el cerebro. ¿Te acuerdas dónde lo cantaste por primera vez? Ahí mismo, en el Garcés. Que me dijo el tío Víctor Arce, uh-huh. Estábamos reunidos ahí porque se reunían así como estamos acá. Y cantaba, ¿no? Y entró y me dijo, así no se canta. Me hizo callar la boca. Porque estaba mal cantado.
rebosó totalmente, ya no quería cantar, pero ahí los tíos dicen, ¡ah, ah, ah, compadre! ¡Una cena! ¡La cena, pero! No te llamaba una, decía la verdad, pero para que cante bien. Claro. Que pese la letra, ¿cómo debe ser? Lo que debe ser el vals. Pero como bien sabemos, compadrito, Barrios Altos, cuna del periodismo y uno de los barrios más jaraneros que tiene nuestra ciudad. Uno de cantantes y guitarristas. Ay, ay, ay. Puede ser. Tiene muchos personajes ilustres. Claro que sí. Quiero preguntarte por algunos y quiero que me des unos datos, anécdotas o recuerdos que tengas de ellos. Una cosa pequeñita, ¿no? Porque hablar pues de todos los que tiene Barrios Altos nos tomaría pues todo el día completo. Y uno que no quiere, vamos a estar. ¿Qué recuerdos tienes tú, por ejemplo, de un gran guitarrista, intérprete y compositor que lamentablemente falleció este año, Vicente el Tubo Larrañaga? Con mi tío Vicente tengo muchos gratos recuerdos. Sí, él me recibió también en el Centro Musical Barrios Altos, muy amigo de mi tío Jorge Cosío, también guitarrista y cantante. El maestro del tubo era un maestro, él te enseñaba mucho, te llamaba para enseñar. Te llamaba, aprende este sobrino, yo me voy a ir, ¿por qué no ven? Cantaba Florela. Muy buenos recuerdos. Ahora, una gran intérprete también, la Coco Ramírez. Mi tía Coco Ramírez, ella me conoció a mí. Ella, magnífica persona. Tenía su carácter, te mandaba la gran puta en cualquier momento cuando le decías algo malo. Y jaraneaba, en esquina ahí, acá en Ancas, su hija tenía una anticuchería y ahí nos poníamos a hacer una anécdota, a cantar, y en la huerta perdida, así la veía vivir en la huerta. Claro. La familia Medina. Medina, grandes jaranas. Claro. ¿Qué recuerdos te trae el guitarrista Muninque? El maestro Muninque paraba en el Gerardo Garcés, muy bueno. Muy bueno, un jugador de guitarra. Él vivía en Girón Paruro, no, en Amazonas. Ahí vivía el tío. Sí, tengo buenos recuerdos con el tío. Llegando ahora que mencionas Amazonas, ya que estamos por la zona, por ahí, había una peña por Mercedarias, justamente. Sí, los buenos amigos. Los buenos amigos. Está al frente de la iglesia Mercedarias. ¿Qué recuerdos te trae? ¿Qué personajes más o menos coincidieron contigo en esas fechas? Bueno, ahí el presidente ya falleció, flaco. Ahí lo conocí el tío Chino Elías, inglista. Iban bastantes compositores, ¿sabes? Ahí. Toda la gente de Barrios Altos, haciendo música de Barrios Altos, también pertenecía a los buenos amigos. Muy buenas jarandas, todos los domingos. Todos los domingos, al domingo. Solamente los domingos era el día. Rompiendo un poquito el esquema, ¿no? Sí. Usualmente era los viernes. Viernes. Pero ese centro musical era los domingos a partir de las 12 del día. Ajá. Como para hacer. Y ahí, pues, recibían al Señor de los Milagros cuando pasaba por Ancas. Claro. Unos homenajes, pero magníficos, ¿no? Como la Nery Irene, pe. La Nery Irene es un símbolo, ¿no? Hablando un poquito de tus etapas, Choso, de trabajo, he visto muchos videos, porque ahora pues la tecnología nos permite llegar a muchos temas, conocer personajes que ya no están a través de esto. Y hay una etapa muy importante de José Cosillo en la casa de Pepe Villalobos. Sí. ¿Qué nos puedes comentar al respecto y también la relación que tienes tú con el maestro, que por cierto es bairroentino? Mi tío Pepe me dio la oportunidad de trabajar en su casa, la casa de Pepe Villalobos, donde es, como dice, no es una peña, es una casa. El maestro me ha enseñado muchos valores, mucha música, él te enseña, y las personas que llegan a ese centro de diversión son magníficos, ¿no? Van cantantes, van los colores. Su hija Victoria Villalobos, tremenda cantante, y el maestro, pues, el maestro es una esponja, ¿no? Como es una Biblia, ¿cierto? Él te enseña todo y te cuenta sus anécdotas, porque él ha vivido mucho, claro. Él ha vivido mucho. Buen compositor y persona. Y buena persona. El paso de Cosío por el Breña.
El paso de Cocío por Breña nació así porque las directivas, los de la directiva iban al Centro Musical Barros Altos y me veían cantar, y Colorado Miguel me vio varias veces y me dio la oportunidad de trabajar en el Breña, que es una buena institución, está bien encaminado, ¿no? Tiene buenos dirigentes, a veces hay malas personas que llegan también, pero tiene buenos dirigentes, muy buenos guitarristas, muy buenos cantantes. Y va a dar para más, da para más el centro musical. Actualmente es el primer centro musical que hay en Quiloyendo. Se ha ganado un puesto ya. Se ha ganado un puesto. No tiene muchos años, pero lo ha hecho. Claro, grandes personalidades después de la música, sí, creo que tiene cualquier cantidad de personalidades. Y sobre todo el público, ¿no? Que recibe a los artistas muy bien, ¿no? Sí. Las veces que he podido verte allá. El humano que hay ahí es. Las jaranas son pero tremendas. Parece jarana de callejón. Comparito, sí. Queremos darte las gracias por abrirnos en primer lugar la puerta de tu bar. Y de tu corazón, pues recordando. De tantos años, me queda chico el tiempo para hablar de los Barros Altos y de los tremendos músicos, del maestro Samuel Joya, que vivía en Junín. Samuel Joya, tremendo compositor. Claro. Tremendos intérpretes, músicos. Bueno, Barros Altos tiene muchísimo para el maestro del frente. Covarrubia, el maestro Covarrubia. Yo lo conocía. Ah, sí. Lo llegué a conocer. Ay, a Covarrubia. Bien viejito. Bueno, compadrito, muchísimas gracias. Y te parece si nos ponemos a hacer un poquito de música. De todas maneras, maestro. Vamos a entonces. Jarana callejonera, hombre. Sí. En los Barros Altos. Gerardo Garcés, vamos primo. Sin presentir las horas vanas del ayer, se suscitaron agravios miles por doquier. Y de ensañante verdugo que amplías tu infamia, aquel que no da la razón, aplicas tu maldad. Quiero vivir para entenderte más y más, de tus falas de perversa vanidad. Sé que yo soy uno más de tus miles acciones, soportar es mi lema para ver tu final. Pensarás con todo lo que has hecho, podría sofocarlo para así sentir en mí toda satisfacción. Pero ya ves que no es así ni lo será. Llegaré al acto más humilde antes de oír algún reproche de lo que tú una vez quisiste pretender. Yo delinquí, eso jamás mejor morir. ¡Ay, ya! No se gana, pero se goza. ¡Agua ahí! Con todo lo que has hecho, a mi ser podrías sofocarlo para así sentir en ti toda satisfacción. Pero ya ves que no es así y lo será. Llegaré al acto más humilde antes de oír algún reproche de lo que tú una vez quisiste pretender.
delinquir, eso jamás. Mejor morir. ¡Ay, ay, ay! En mi camino, una tarde de tibal, te vi como una visión. Fue el misterio del destino, un oasis de pasión, y tú, Julia, fuiste mi único ideal. Te cruzaste en mi camino, una tarde de tibal, te vi como una visión. Fue el misterio del destino, de pasión, y tú, Julia, fuiste mi único ideal. ¡Vaya! Encadenaste a mi vida y a mi alma con tu dulce amor, porque en tus ojos había radiante fuego abrasador. ¡Ajá! Me encandiló tu mirada con tu suave croquetas. Nuestras almas hermanadas en un símbolo de amor formaron un solo corazón, y en las sendas apuradas en el fulgor del primor por el mundo pregonaron su amor. Venga de y a mi alma con tu dulce amor, porque en tus ojos había radiante fuego abrasador. Me encandiló tu mirada con tu suave madrigal, fue tu boca nacarada dando lecho. Nos encontramos ahora con un personaje emblemático del criollismo aquí en Los Barrios Altos, en este homenaje a nuestra ciudad capital por un aniversario más de su fundación. Hablamos nada más y nada menos que de Alberto Chiquito Rodríguez. ¿Cómo está, maestro? ¿Qué tal? Gusto de verlo. Bien, bien. Todo bien. ¿Qué dice la vida? Ah, golpeándonos a todos. Golpeándonos a todos. Maestro, queríamos hacerle una pregunta principal. Los inicios de Chiquito Rodríguez en la música criolla. ¿Cómo empieza Alberto en el criollismo? A la edad de 14 años, más o menos, incursioné en el centro musical Barrios Altos, en la Argentina. El antiguo local. Porque en esa época yo tenía un amigo que era enamorado de mi hermano, de las mayores, y ese era don José Paredes Bravo, el ciclón. Ajá, claro. Entonces él, muy amigo de la casa,
era socio de este centro musical, donde estaban los mejores intérpretes de la música cubana. Y como yo sabía que él paraba allá, a veces yo iba a buscar en la ventana, a escuchar cómo cantaban ellos. Y un día se me da por meterme. Y el señor que me para, me anda de bastumbre. Y me dice, retírate, es el ciclón que lo está realizando. Ese es mi cuñado, le dijo. Ah, ya, sí, hermano. Desde esa época ya yo entraba y salía. A veces me andaba a comprar cigarros. Y una vez me dice, José me dice, cántate algo. Y me había aprendido una puerta que se llama Saltimbanco. La aprendí de Pancho Jiménez. Me la canto en toda la cantina donde estaba la cantina. Y don Jorge González, que era compadre de don Pinglo, el señor Pinglo. Y ya me desaprendí todo eso. ¿Y por qué? Yo lo he aprendido, le dije, ¿cómo se llama? Ya lo he aprendido, le digo, Pancho Jiménez. Y había un viejito al rincón, señor de Daya. ¿Dónde vives tú? Ah, yo vivo acá en Buenos Aires. ¿Qué hiciste? En el Torrijón de San José. ¿Quién es tu mamá? Mi papá, don Jorge, don José, Pepito. ¿Pepito es tu papá? Sí, dile que le manda saludo el Chato Díaz, don José Díaz, compadre espiritual de Pinglo. Bueno, pasa el día, lo dile, papá está hoy en el club, leo con cucho que sean así. Y te manda saludos un señor, el Chato Díaz. Ah, el Chato, sí, estudié con él, es el compadre Chato Díaz. De ahí ya comencé yo a seguir, y seguía en ese, veía pues que venían los grandes artistas. Y como yo cantaba algo, estaba pues Chiqui Borja, estaba Larrañaga, ese amigo de ellos. Comencé a incursionar con ellos. Han pasado los años, Puerto Llano, formaron los cholos. Y venían los artistas, los cholos, los chamas, Manuel Acosta Ojeda, Emiliano Larte, Monteblanco, periodista, Alberto Romero. Y ya me conocí. Y ahí comencé ya mi incursión en la música criolla con unos amigos que imitamos a los chamas. Recuerdo que era primera voz, segunda voz era este muchacho Atilio Calderón, que formó este trío con, ¿cómo se llama este trío? Un trío conocido. Y después ya comencé a cantar con diferentes amigos y ahí comencé mi carrera ya a cantar con los guitarristas de ahí. Me llevaban a la serenata. Ya comencé, con los años conocí a un gran guitarrista que fue Federico Ávila Oneto, más conocido como el Cojo Ávila, que era padrino de mi compadre que yo tenía. Me llevó, me presentó a Valdivia, Alberto Valdivia, porque comenzaba a parar juntos, cantábamos juntos. Un día me invita Fico a una peña, Rob Santos. Y Don Santos celebraba pues, la dueña un año de haber abierto esa peña y solamente invitó a todos los artistas que habían trabajado ahí, a todos, Guaraguara, Rototei, así, de primero. Y después canta Pedrito Tiniano, el Cojo Dávila le dice a la señora, ahora va usted a conocer a un muchacho que viene de Ecuador. ¿Sí? ¿Quién es? Él. ¿Quién es él? El chiquito, él me puso chiquito. Y de ahí ya comencé mi carrera. He trabajado muchísimas peñas. He sido amigo de grandes compositores. Amador Pared, Carrita. También ensayaba con él. Después con Juan Regina Cueva, que fuimos muy amigos. Había Manuel Acosta Ojeda, al final Almir Canales.
y un montón de compositores que me daban a veces su, que comenzaban sus canciones. Félix Pasache me daba unos temas para que lo golpeara. Y así ha transcurrido, han pasado los años y canté para varios grupos. Grabé con Carlos Montañez, Kiko Dávila. Y ha venido mi carrera ya con grandes artistas. Trabajé con los Ugartes, Palizada, Tremenda Peña, Fin Estampa, Los Santos, Lima de Antaño, y así. Bastante peña en centros musicales. Hablando de, a propósito, en esa época, pues Lima estaba repleta, ¿no?, de centros musicales y de peñas por todos lados. ¿Cómo es que una temporada que ya se cortaron en la avenida del Ejército, las piñas que comenzaron en Barranco ya con música negra? Claro. Trabajé muchos años en la avenida del Ejército con la comisada, con su hogar. Y hay muchas peñas que por el momento no recuerdo. Claro. Más o menos, si se acordará, ¿cómo es que llega usted a los Ugarte? Con los Ugarte trabajaba en Don Santo yo. Y vino un día a buscarme a Alberto Valdivia, ¿no? Como ya éramos muy grandes amigos, me dijo, chiquita, me están necesitando a los Ugarte. Un vocalista. Y la señora me dice, pues aprovecha, si quieres, sí, que dime nomás. Para que lo pruebe nomás, la lugar nomás. No, pero si quieres, chiquito. Me llevó de prueba y ahí me quedé también 20 años. ¿Cuántos más o menos? Yo, por lo menos, 4 o 5 años. ¿Cuántos años? Con ellos ya, y así, ya mi recorrido. Hasta que vino ya las grabaciones. Grabé con Fico, con Carlos Montañez, y después grabé con... Vinieron con muchos artistas. Con este gran guitarrista que estuvo tocando 10 años en el Conservatorio de Música. 10 años. Bien, tía. Un gran amigo, Perico Velázquez, un gran guitarrista. Bien conocido también él, maestro de música. Y así he recorrido, he conocido a grandes músicos, he trabajado en grandes peñas. Y llegué a grabar con diferentes grupos. Hasta que llegó la gran reunión de Willy Terry. Y así, hasta que he cumplido 70 años en la vida artística, tengo 85 años. Y aquí estoy. Toda una vida dedicada a la música. Qué bueno poder escuchar esas anécdotas y pasajes, ¿no? Tengo unas anécdotas que no quiero escuchar. Hablando de la vida musical de Chiquito Rodríguez, ¿qué significa para él el Centro Musical Tipuani? El primer centro musical que puse todo mi corazón fue el Centro Musical Barrios Altos. Y el segundo centro que he puesto en mi corazón es el Tipuani, el tercero es el Centro Musical Oreña. Tres amores en mi vida. Centro Musical Barrios Altos, Centro Musical Tipuani y Centro Musical Oreña. Para mí fue hasta que ya, pues. ¿Qué grandes personajes, cantores y músicos recuerda usted del Tipuani? Puedo decir todos, porque llegaban toditos, pues. Claro. Pero los estables eran los hermanos Velázquez, que eran mis primos. Juan Velázquez, Alejandro Velázquez, Roberto Velázquez y mi primo Botellón. Eran cuatro. Bueno. Estaba Pancho Salvatier también. Estaba Julio Grande. Grandes cantores. Claro. Y así eran muchos. ¿Y cuán diferente era, por ejemplo, un centro musical de otro, ¿no? Por ejemplo, hoy día podemos ver que el Centro Musical Breña tiene un marco estable.
cantantes también estables, ¿no? Que hacen un show de un tiempo determinado. ¿Sucedía lo mismo en el Barrios Altos y en el Tiponi también? No, era, Barrios, había la gente no, Barrios Altos no era, no era peña. Donde hacen show. Claro. Entonces la música se hacía, por decir, en cada mesa, cada quien que llegaba ponía un poquito de lo suyo. Claro, ese era el Tipuani, que nunca cerraba. Y había trabajo con todos los muchachos, porque habían, como decían, bolos internos, ¿no? Entonces, y el centro musical, pues, donde estaban los mejores, donde nacieron los mejores. Claro. No quiero nombrar nombres porque de repente me olvido, pero he conocido a todos los grandes. Hay muchos, siempre. Hay bastantes músicos, compositores, intérpretes. Barrios Altos, no por algo, pues se le conoce como la cuna del criollismo. A propósito también de los temas, porque muchas canciones han sido escritas y cantadas también, en cuanto callejón tiene aquí Barrios Altos, hay uno en particular que siempre, cada vez que he podido coincidir con usted en algún lugar, la gente siempre se lo pide, se lo aclama, que es El Payador. Sí, me dicen El Payador de los Barrios Altos, pero yo no soy El Payador. El Payador era un personaje y se llamaba Ernesto Castillo. Un carpintero, un ebanista, cortaba su madera acá en la galería de Bosa. Y él pasaba con su madera, nos sentábamos en la esquina. ¡Ese payador! ¡Qué de manito! Y él era el payador, porque Lucho Din le había puesto el payador. Pero en eso, al dar y venir entre ellos, porque había una cantina que se llamaba La Chiquita, junto a la Quinta Jeri, y ahí se reunían todos los grandes, y sale peleando Lucho Din con El Payador, porque la letra original del Payador era: yo soy Ernesto Castillo, el payador popular. Como peleó con el compositor, le quitó Ernesto Castillo y le puso: yo soy los Barrios Altos. Ah. Ese fue El Payador, pero yo no soy El Payador. Bueno, me dicen porque los canto, ¿no? Pues, el verdadero payador es Ernesto Castillo. Ernesto Castillo, payador de los Barrios Altos. Sí, sí, ya muchos años. Uf. Bien, maestro, hace un ratito me comentaba que en el musical Barrios Altos había más guitarristas que cantantes. Cantores. Qué buenos, bueno, me imagino que casi todos, ¿no? Pero qué personaje de la guitarra recuerda más usted. ¿O quién es? Para mí el más personaje, más emblemático, era el Tuerto Llanos. Que era primera guitarra del trío Los Cholos, los primeros trío Los Cholos. Es el que hizo unas introducciones que después salieron copiando. Mi compadre Rufino, La Rañaga, bueno, Caradiacha, no guitarrista de la puta madre. Ya los demás habían cantores, mi compadre Mauro Arnés, Pajarito Brole, que era entrenado de Gadea, de Ganó, de Cholo Cabrejos, Pajarito, pues quién más llegaba. Ya de barrio, ya llegaban cantores de barrio, pero siempre han habido buenos cantores y compositores como Emiliano Larte, Monteblanco, y que venía era también el mono Cotojeda, siempre venía, Alberto Romero, y sí, yo más. Hay bastantes. Sí, eso sí, sin duda. Muchas. De todos los compositores que ha podido haber conocido a lo largo de toda esta trayectoria artística, Alberto Rodríguez, ¿tiene alguno en particular de que le tenga predilección, un gusto? ¿Compositores? Compositor. Sí. Me gusta Everardo Núñez. Me gusta Salvador Pared Parrita. Que un día llorando tu amor yo pedí, pensaste en otra. Fernando Cojeda, Alfredo Canales,
vuelta, sin tener en cuenta que lo de la historia de lo mejor. Yo soy muy amigo con Albino, muy amigo, me grabé todas sus canciones. Como Manuel Bustafa, éramos amigos también. Celeste estaba chivora. Y referente a las canciones. Sí, Manuel bajaba, con Carlos Jaire, bajaba al club, se ponía en un Emiliano Larte. En un solo de, ¿cómo se llama?, de mulitas. ¿Sabes lo que era mulitas? ¿Sabes lo que era mulitas? Un trago. Era una corteza de pomitos. Entonces combinado con pisco. Era la mulita. Emiliano Nante tenía una voz tétrica. Una voz gruesa. Paraban junto con Manolo Costojar, no queda. Roberto Romero también fue muy amigo conmigo. Siempre me paraba diciendo Romero, cada vez que me encontraba, tocayo, discúlpeme, no pude ir a su velorio. Romero, muy, muy buenas amigos. Me tengo que mi compadre Rufino, después a amar a Arnés, buen cantor. Él vivió en mi casa, ¿no? Que era marido de una de las hijas de Carnero La Rosa, hermana de la mujer de Jaime. Y con la mayor era su mujer. Se separó y se fue a vivir a mi casa porque mi casa tenía 7 piezas. Y ya cuando se fue, me dejó un aparato que hasta ahora lo tengo. Ese es el recuerdo que me dejó mi mujer. Y referente a las canciones, maestro, ¿alguna en particular que le tenga bastante aprecio? Hay uno de, ¿cómo se llama?, que me gusta mucho. Este compositor que se llama Corazón y Vida, ¿cómo se llama? Adrián Flores Albán. Se llama La mujer más querida por toda la bohemia que hoy se encuentra reunida. Rociando tu cabello con el perfume de tu mano, endulzando mi boca con la dulzura de tu besar, con los ojos cerrados en intervalo de muchos besos, me dijiste te quiero, nunca te podré olvidar. Hasta ahora no comprendo cuál fue la causa de tu ausencia, y qué poder más fuerte se hizo dueño de tu vivir. Inexplicablemente, poco a poquito, se fue acabando el cariño de ausencia que hoy más que nunca me hace sufrir. Al escuchar mis notas comprenderás que aún vives en el recuerdo aquel y que te quiero mucho más que ayer. Al escuchar mis notas comprenderás que aún vives en el recuerdo aquel y que te quiero mucho más que ayer. Ven amor mío, te lo suplico, ven amor mío, no me haga más sufrir. Se llama Corta Ausencia. Ese va de mal mejor, que me gusta mucho. Allá fue bonito. Tiene también un buen vaso, pero ese me gustó bastante. ¿El que más te gusta? Me gusta este vals de La mujer más querida. Frenesí. ¿Cómo se llama este compositor? ¿Siempre más? Dale. Un vals de Roxel. Un vals lindo, hermoso. Por eso es que te admiro y te quiero tanto. Aparte que sí, un montón de valses que muchos me gustan los valses melódicos. Yo soy tanguero de nacimiento. Soy tanguero. Me gusta el tango, soy coleccionista de tangos. Aparte de la sonora, pero mi criollismo lo llevo en la sangre. Cuántas personas, lugares que uno ha recorrido, muchas experiencias también, ¿no? Sí,
que se viven. Estuve en México, que no me tomaba fotos con ellos. Estuve en México, estuve en Tijuana. Hubo una película del año 50 que llamó Salón México. Yo quería conocer Salón México. Y conocí Salón México. Es un salón inmenso. Hice una película con el Salón México. Ahí hacían, bailaban mambo. Bueno, después San Diego, California, Ecuador, Argentina, porque trabajé en buque para repartir, para dejar trigo en la Armada Peruana. Fui profesor, fui instructor de la Marina en comunicaciones, código Morse y todo eso. Me formé un trío con un teniente, un maruno y yo. El trío Rocatru, Rodríguez, Canales y Trujillo. Y así, después formé con un grupo, formé en Tigre, el conjunto Perú Profundo, era Fernando Loli, yo, Dante Yacayo, que era segunda voz de los Amantes de América. Yo hacía de primera voz, Dante Yacayo hacía de segunda voz, tercera voz Loli, segunda guitarra Loli, y Chirinos en la guitarra. La española en la fina estampa. El grupo se llamaba Perú Profundo. Y con Loli pues, combinábamos tiempo. Hemos estado en la Merced, y a Rita. ¿Para qué? Nos tratábamos de contar. Buenas épocas. Por eso me consuelo. Y así, así como. Me gustaba mucho el ritmo. Maestro, ¿y cómo eran los encuentros de barrio? Porque según se sabe, cada barrio tenía pues, una sí, forma... No me acuerdo que haya habido rivalidades, ¿no? Sé que cada uno tiene sus músicas. Yo nunca he visto una rivalidad entre el Rima, Callao y el barrio. Pero tenía cada quien su, digamos, un estilo, una forma distinta. Estilo único es Barrio Santo. El estilo que tiene el sincopado, el fraseo para cantar, el sincopado que es original de Barrio Santo. Y hay cantantes también que quieren que yo les enseñe el sincopado, el fraseo. Pero el fraseo es casi conversar con el público la canción. Y el compás es salir del compás y empalmar. Ya ahí no te sale. Ese es el chico. Así que yo tuve la suerte de estar en la casa del tío Remy ¿qué? Estaba Héctor García. Ah, el palo mío. Claro. Sí, sí. Y agarró, me llamó. Vendrán arrepentidos a implorar. Y usted me cogió a mí. Después le pregunté todo. ¿Qué me dice esa cosa? ¿Qué me dice? Siempre me ha gustado esa combinación Barrio Santo, estilo Barrio Santo con el Rialto. Pero en cuanto a realidad, sí he visto realidades. Sí ha habido cierta realidad, celos. En una de las casas también ha habido celos. Porque acá siendo barranquino tenían estilo, cada uno tenía su forma de tocar. Me dice cero el que no quería estar tocando. Así es que este asunto no lo veo. Que no veo de acuerdo. Pero bueno, cuando uno nace como el talento así. En el caso del tío Vicente Larrañán, era un tipo para mí venía testa o en la guitarra. Hacía un traducción de King Largas en un momento, no lo pude usar a escucharlo, pero sí en un mejor momento. King Largas y tenía una chica. Y era precioso, tenía que buscar a la soberana de la canción que yo era con Sanguro, pero no buscaba, pero todo, para mí es un. Bueno, con Jaime hablan bien de él. Son compadres. Con Muriel. Con el tía, tiene el niño también.
Una noche me soñé, vino a mi costa chiquita por ti y llorando me pidió. Y vino con Ticona, que terminaron de arreglar. Ah, Ticona, ese es este. ¿Quién era? Máximo. 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 Estaba yo sé, no me acuerdo el tío que le decían de Techeri, no me acuerdo su nombre, estaba Yayo, Hugo Roque, no sé, no me acuerdo su nombre. Yayo, sí. No, Hugo. Y se juntaban ahí en la plazuela de San Lorenzo, y ahí salían chivos, el tío Cucharita, el tío Mario Nava, y tenía la suerte de escucharlo. Por ejemplo, para mí tenía una particularidad aquí mágica, yo me acuerdo una cosa que me decía, ¿cómo podía tocar a Salud y suavecito? Tocó el tío Mario Nava, suavecito, pero le sacaba su sello. El gato Navas. Gato Nava, tocaba, tenía un sonido muy limpiecito, suavecito, pero le sacaba un bajo a la guitarra. Y cuando encontró el guitarrista de Ray, no le podía sacar ese sonido. Pues él hacía eso. Era una tremenda segunda. Porque no era primera, era la segunda. También tuve la suerte de escucharlo a Mocharrat, también tenía más. Haciéndose un solito nomás. Qué peso de la figura de él. Cómo hacía cantar a los bajos. Solo. Ande talento, acá con su pana, ¿ve? Y otra cosa que escucharán. Yo fui noble y ante todo. Yo soy zurdo, me dice. Yo con Ticona hacíamos un poco. Ensayábamos, aprendíamos muchas cosas. Como yo siento, soy después me trababa porque no lo vi nada bien, me tenía que seguir ensayando. Yo te supe mujer. Pero dice que manejaban la guitarra, ensayaban preguntas y ideas. Para llegar a lo que llegaron, porque ya yo considero. Por eso, esto se me merece simplemente saber. Si tú aprendes, escuchen ustedes. Con ensayos se hace todo, porque tú tienes experiencia. Yo tuve que pasar de lo que ensayaba con mi compañero sobre todo. Y así uno se puso de cuenta que cualquiera que no escuchaba tocar, que sea. Hoy mis ojos que es una cara. Ustedes venían a estar trabajando. Lo que ustedes hacen es un show, ¿verdad? Maestro, hace unos cuantos años atrás salió un par de producciones en la que se rescataba de cierta forma, o por decirlo así, a cantores que no eran muy conocidos por el público. Aquel público que suele escuchar canciones más comerciales, ¿no? Estos discos son de la Gran Reunión, que llevan el título Cristal Herido y Renacimiento, ¿no? ¿Cuál fue su experiencia en esa grabación? Y al reencontrarse quizás con algunos... Claro. Me había juntado con grandes cantores que no los conocía. Mayormente no nos conocían. Pero para hacer una canción te llamaba aparte. Además, hicimos Cristal Herido por secuencia. Comenzó comenzaba así. Yo estaba jugando casino. Llegué, ¿no? Tienes que cantar esta parte. Canta esa parte y te la pega, pues. Es una experiencia que no la había tenido. Y después ya yo con Will Terry había trabajado un tiempo. Y ese tema del, ¿cómo se llama? El callador, como te digo, ya lo había aprendido ya hace poco. Y me busca Willy Terry porque había trabajado conmigo en Estampa para hacer esta función. Según él, yo le enseñé la jarana, según él, no sé si. Pero fue el primero que me buscó para formar el programa. Y ahí conocí a mi compadre Guayburo, a Pila, a Lencho. Pero no nos conocíamos, la mayor parte no nos conocía. Es una experiencia que no había llegado, no conocía. Y,
nos hicimos muy amigos, nos reuníamos de vez en cuando. Un santo del papá de ¿cómo se llama? De Papeo, de Carlos Ramón. De Colón, seco de gato. Muchachos de mi barrio. Willy por primera vez en su vida dijo, bueno, la palabra que vino quedó de risa. Y no había probado gato. Y mucho de eso no habían probado gato. Fue una jarana linda. Y apenas recordar los días tan felices con la chiquilla. Adiós mi barrio, adiós. Uno de ellos es el tío de mi mujer, traba de hermana Andrea, de Alabama. Abandonarte, lloré peor que un niño. grande persona. Maestro Chiquito, bueno, queríamos agradecerle en primer lugar por su presencia y por abrirnos las puertas de sus recuerdos, sobre todo. Es gratificante para nosotros todavía poder mantener a personas que han cultivado por muchísimos años la música peruana, la música criolla, y ciertamente es un ejemplo para muchas personas, tanto aún grandes como jóvenes que están aprendiendo, dando los primeros pasos al criollismo. Quería hacerle la última consulta para concluir con esta entrevista, o pedido más que nada, ¿no? Un mensaje que desee usted dejarle a las nuevas jornadas de jóvenes que están dando sus pasos en el criollismo, ¿no? Usted que ya tiene tantos años en la vida artística. Le recomiendo de que comiencen a sus primeros pasos, que sigan adelante, porque la música criolla es lo máximo y esperamos pues que de ahí salgan grandes valores. Y así como he conocido a muchos chicos que ahora son grandes cantores. Sí, muchísimas gracias, don Chiquito. Gracias por todo. Gracias. De mi pena y de la muchacha buena que fue mi primer amor.
de la función y después unos chicanos y el cachito en el café en la misma vieja mesa donde mi sueño dejé. Ha pasado tanto tiempo, el recuerdo me hace mal y perdónenme muchacho, pero estoy sentimental. Barrio, barrio mío, barrio Salto. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos esta presentación que le estamos entregando a lo largo de toda esta casi semana por nuestra ciudad, por su aniversario. El día de hoy hemos podido escuchar pasajes muy bonitos, muy simpáticos de estos dos intérpretes de distinta época, pero cultores de nuestra música criolla peruana, de manera muy especial, celebrando el aniversario de nuestra ciudad capital, los 486 años. El día de mañana tenemos nuevamente otra cita, el lunes 19. En esta ocasión vamos a culminar esta entrega de diferentes barrios criollos con La Victoria. Y Criollos del Perú estará acompañado nada más y nada menos de un gran cantor y amigo nuestro, Félix Valdelomar Ganosa. No se lo pierdan, nos reencontramos el día de mañana aquí en Lima de antaño, Criollos del Perú festejando el aniversario de nuestra ciudad capital. Callejón de barrio pobre, triste está, muriendo va tu tradición. Callejón ale bohemio que tejió, con su voz se inspiró, su guitarra pulsó y nació, Callejón, tu canción. Hoy ya no se escuchan lindas serenatas, ni menos se oye este hermoso cantar. Palmero sube a la palma, catay, catay, y dile a la palmerita, chumay, chumay, que se asome a la ventana, catay, catay, que mi amor la solicita, chumay, chumay. Amuelo.